Hola, buenas tardes. Soy Zascun Valdubieco, especialista en oncología radioterápica y tutora de residentes desde el año 2018 del Hospital Clínic. Y os presento al compañero. Hola, buenas. Yo soy Guillem y soy residente de cuarto año de aparell digestiu de aquí del Clínic también. Empezamos este directo para resolver todas las dudas que nos han estado llegando durante esta semana al hospital sobre cómo realizar o cómo es la residencia en nuestro centro. Intentaremos resolver las más genéricas. Sí, ens centrarem en les preguntes més generals i aquelles que siguin més concretes d'una especialitat us convidem a partir del dilluns 28 de març a les portes obertes de cada especialitat a preguntar allà directament. Y comenzamos con las preguntas. Realmente una de las preguntas más repetidas y por más de uno de vosotros, Mateo, Pablo, una serie de personas, nos han preguntado si realmente es necesario hablar el catalán o se puede aprender con el tiempo y si es un impedimento. Bueno, estaréis viendo, yo soy castellano parlante, y no he tenido ningún problema en realizar la residencia en el hospital. Realmente es un idioma que se entiende muy bien, que se entiende perfecto y que tarde o temprano te acabas normalizando, que es lo que, ¿no?, que es como el más general. Porque siempre explico la misma anécdota y es que al principio te tienes que fijar y estar atento para aprender y para saber lo que te están diciendo y que luego normalizas lo que estás escuchando como parte de tu idioma. Guillem, no sé si... Sí, no, yo quería añadir que además muchísimos de los pacientes también son castellanohablantes y ya su primer idioma al empezar a hablar ya es el castellano, y que muchos que son catalanohablantes cuando ven que el médico o el personal sanitario no igual se expresa mejor en castellano, cambian, o sea que no tengo la sensación de que haya ningún problema. Y además de la clínica hay muchísimos residentes, no solo de fuera de Cataluña, sino también de fuera de España, y muchos residentes de Sudamérica que nunca ha habido ningún problema. Y sobre todo la facilidad para el cambio de idioma, que si te oyen hablar en castellano te cambian a castellano, si te oyen hablar en catalán te cambian al catalán, normalmente suele ser muy, muy, muy fácil el incluirte, ¿no? Llavors, una altra pregunta que es feia dirigida més cap a mi, però que la Izaskun també pot contestar perquè la Izaskun també va fer la residència aquí a l'hospital, és si estic content de l'especialitat aquí a l'hospital. Jo en concret, jo estic acabant digestiu i la veritat és que estic molt content perquè el programa digestiu aquí al Clínic és, la veritat és que és un programa molt complet. El Clínic és un hospital molt gran, terciari, que rep molts pacients derivats de molts altres centres i que pràcticament no deriva cap pacient, i per tant, doncs, a nivell assistencial t'ofereix moltes possibilitats que no t'ofereixen la resta d'hospitals. I a part també té el plus d'investigació de docència al ser un hospital universitari i acadèmic que dedica també molt d'esforç a la recerca. Yo que hice también la residencia aquí, y luego la siguiente pregunta que nos hacía Alex, Alicia o Carolina era la posibilidad de trabajo cuando salimos. Realmente, como dice Guillem, haces la residencia en un hospital terciario, en un hospital de alto nivel, en casi todas las especialidades, por no decir todas, pero yo diría todas, y realmente la posibilidad de trabajo, a lo mejor no dentro del centro, pero que sí que hay muchísimo trabajo. Hoy en día está la renovación generacional y ahí y se está ampliando toda la actitud para poder trabajar, sino también en otros centros que ya tienes una referencia, y sobre todo lo que dice Guillem, ¿no?, la posibilidad de investigar, de hacer docencia, también te da una amplitud de miras para otros centros que quizá les falte un poquito más esta parte, y que tú lo puedes aportar viniendo de este hospital, ¿no? Y entonces yo estoy muy contenta también de haber hecho aquí la residencia en su momento. Había una pregunta que era requisitos para hacer la residencia, que Guillem y yo hemos coincidido. Los requisitos para hacer la residencia nosotros los teníamos muy claros, porque claro, era como venimos de formarnos aquí, ¿no? Entonces ya sabíamos, ¿no?, pero tienes que hacer la carrera de medicina y hacer el MIR. Claro, si no eres médico y es hacer la residencia en el hospital dentro de otras de las especialidades que también se ofertan en el hospital, me imagino las EIR, las enfermeras, ¿no?, que tenga que hacer enfermería y posteriormente leer para decidir qué especialidad quieren, los radiofísicos que trabajan mucho con nosotros, también lo mismo, hacer física y hacer luego el examen FIR, pero todo a través del examen de residencia, ¿no? EIR, FIR, MIR y creo que el PIR, ¿no?, el de psicología también lo tenemos en el hospital. Llavors hi havia, a part de comentar el que ha dit l'Izaskun sobre les oportunitats de feina a l'acabar, una cosa molt concreta que s'ofereix aquí al Clínic és que hi ha una sèrie de contractes que estan realment molt bé, que són mixtes de recerca i assistència, que van vinculats a la realització d'un projecte de recerca i que en donen 16 a l'acabar per a cada any pels residents que acaben, i que duren 2 anys, i que és un contracte laboral i que realment és una oportunitat de poder, de seguida quan acabes, poder continuar la formació
en aquí a l'hospital i sobretot poder iniciar-te doncs, en el camí de la recerca i plantejar poder fer la tesi en el futur. Sí, porque en alguna de las preguntas que habíamos leído también era la posibilidad de hacer el doctorado durante la residencia o al acabar. Como dice Guillem, tiene la oportunidad, el hospital es parte de una de las características típicas de este hospital y es que siempre una parte del proyecto es que las personas que salen de formación de este centro salgan pues con docencia y sobre todo con investigación. Entonces se les posibilita la posibilidad este contrato especial de 2 años, que ahora es un contrato y que realmente pues, facilita el poder introducirse más en el doctorado si no es acabarlo. Realmente el doctorado es complicado, durante la residencia tenemos mucho trabajo y todos es complicado acabar un doctorado durante la residencia porque los primeros años son más de ponerte en marcha como médico, ¿no? Pero realmente una vez que ya sabes o te metes una línea de investigación te da la oportunidad de seguir durante 2 años haciendo asistencia, no perdiendo esa parte, que esto también es muy importante al mismo tiempo que puedes acabar o terminar tu investigación que hayas iniciado durante la residencia. Luego Omar preguntaba si era posible ver las instalaciones presencialmente y por supuesto que sí. Este es el primer contacto que hacemos de este directo. Luego la semana que viene, a lo largo de toda la semana, se irá produciendo las puertas abiertas que habitualmente se hacían presencial pero que por situación COVID este año lo hacemos más telemática y cada especialidad tiene una franja específica de una media hora, 40 minutos. Y después ahí tendréis contactos, mails de contacto de residentes y tutores para que podáis quedar con ellos y se puede venir aquí al hospital sin ningún problema y ver las instalaciones, conocer a residentes, etc. O sea que no hay ningún problema. No estamos limitados para esto este año. Los horarios, yo creo que esto es muy dependiente de la especialidad, porque no tenemos ningún horario raro, pues raro sí, porque trabajamos de tarde, que yo creo que si vienen de fuera de Cataluña esto no es lo habitual, pero nosotros sí que hacemos un horario entre 8 y 4, 9 y 5, ¿no? Y entre esas dos franjas horarias es donde están incluidas todas las especialidades. Hay especialidades que más de 8 y 4, 8 y media, 4 y media, 9 y 5, pero que suelen ser los horarios más característicos. Y si se cumple el horario, ¿en salida o en entrada? No, en principio, yo por lo que tengo entendido, hay algunas especialidades que más, otras menos, y que evidentemente no dejamos de estar en una época de formación en la cual hay cosas que dentro del horario laboral habitual con pacientes y demás no se pueden realizar. Entonces, que se cumpliera a rajatabla todos los días probablemente no, pero exacto, que se suele ir a cumplir. Sí, por ejemplo, yo os puedo explicar mi caso concreto, pues depende de las rotaciones, ¿no? Hay rotaciones donde se cumple el horario estrictamente, incluso terminas el trabajo incluso antes de la hora de terminar, que en nuestro caso es de 9 a 5 el horario en digestivo, salvo cuando haces la rotación de urgencias de R1, que es de 8 a 4, pero allí también se cumple muy bien porque a las 4 entran los de guardia y tú ya terminas. Pero luego hay alguna rotación cuando estás en planta de hospitalización que es muy variable y hay días que hay mucho trabajo y igual pues se sale un poco más tarde. Esto es algo que estaría bien pues preguntar en concreto de la especialidad que os interese a los residentes y tutores en las puertas abiertas o cuando vinierais a verlo. Y no sé, yo creo que es para ti más, Guillén. ¿Cuántas guardias haces tú al mes como digestivo? Sí, nosotros hacemos 4 al mes. En las especialidades médicas, cuando se hacen las guardias de puertas, las de urgencias, se suelen hacer de R pequeño, se suelen hacer unas 2-3 al mes. Y luego cuando pasas a ser R mayor, tanto de especialidad como de R mayor, pero por urgencias, suelen hacer unas 4 al mes, en torno entre 4 y 5, en función también claro, de la especialidad. Por ejemplo, creo que los anestesistas hacen más, pero claro, esto también es una de las preguntas, que si estáis interesados en alguna de las especialidades en concreto, cuántas guardias hacen, lo ideal es la jornada de puertas abiertas, porque por ejemplo nosotros hacemos guardias de tarde en oncología y radioterapia y hacemos guardias de oncología y hacemos guardias de urgencias, entonces todo depende del año de residencia y del número de guardias que tengas en exacto, ese año. Pero es muy para preguntar, yo creo, más en la jornada de puertas abiertas, específico para cada una de las especialidades. Y luego una pregunta muy importante que se hace es la de la libranza, ¿no? Sí, que es esto muy importante es muy repetida también, ¿no? Librar las guardias es una pregunta que repiten bastantes personas y la verdad es que en esto el hospital ha mejorado muchísimo en los últimos años y ahora yo diría que prácticamente todo el mundo libra. En mi servicio libramos siempre,
Es algo que debéis preguntar cuando lo preguntéis en el resto, pero yo tengo constancia que la gran mayoría o prácticamente todos, por lo menos en las médicas, libran siempre. O sea que, pero preguntadlo porque es algo muy, muy De hecho, es importante. un derecho y un deber, y desde Comisión de Docencia también os digo Exacto. que se obliga a librar las guardias al día siguiente. Otra cosa es que te tengas que quedar tú por lo que quieras, o sea, hacer una base de datos, lo que tú quieras, pero es tu decisión. Tú tienes el derecho y el deber de irte a casa a descansar porque ya bastante has trabajado durante las 24 horas o las 16, dependiendo del horario, ¿no? Y sobre todo también ahora muy en cuenta que las guardias de los sábados se están empezando a librar los lunes. Esto es una cosa que está en vías de, porque está por Real Decreto, pero todavía no está establecido cómo librarlas, y realmente porque todos los especialistas, bueno, especialistas, porque todas las personas necesitan 36 horas seguidas de libranza, y esto es algo que también estamos ganando mucho dentro del hospital, ¿no? Y yo te lo pregunto a ti, porque yo como adjunta estoy presente, pero por si acaso, Guillem, durante las guardias, ¿los adjuntos están presentes o localizables? Claro, esto también depende de la especialidad en concreto. Hay algún servicio donde la guardia la hace el residente y el adjunto está delocalizada, pero en muchos servicios está de presencia el residente y el adjunto. Y luego, evidentemente, pues en las especialidades quirúrgicas a veces hay incluso más de un adjunto por si hubiera alguna intervención de urgencias, etcétera. Esto es algo, ¿no? La estructura de la guardia de cada servicio que es importante preguntar. En nuestro caso concreto, pues siempre hay un adjunto de presencia y la verdad es que el soporte y el apoyo es muy importante y te sientes muy, muy acompañado. Y en las guardias de urgencias, porque esto es algo que da bastante miedo a los R1s cuando empiezan, yo me gustaría decir que la verdad es que el acompañamiento es muy bueno. Los adjuntos están presencialmente y trabajan mucho y la verdad es que te sientes muy acompañado y de hecho es política o normativa de urgencias de aquí del clinic que el R1 va siempre acompañado de un adjunto y no de un resi mayor, lo cual yo creo que refuerza un poco ¿no? Este compromiso de Este acompañar al compromiso, R1 y no sí, dejarlo solo. totalmente. Y es lo que preguntaban a Abel, ¿no? Que si hay suficiente soporte a las guardias, y es lo que Exacto. están diciendo, ¿no? Que realmente el soporte es muy importante, sobre todo en las guardias de urgencias, que siempre es como te sientes más desprovisto. En las primeras guardias también de especialista, yo creo, ¿no? Que es donde más soporte necesitas, el localizable o el adjunto presencial, que ahora cada vez hacen más horarios de soporte, ¿no? Hasta determinada hora y luego se van para casa, pero y siguen de localizable, pero que siempre tienes un apoyo para poder, bueno, para poder consultar, ¿no? El soporte adecuado. Exacto. Y esto va un poco ligado con las siguientes preguntas que nos hacían Miguel y Eva, que es sobre la responsabilidad del R1 si es muy progresiva o brusca, y sobre la autonomía del residente en los primeros años, que es un poco pues lo mismo ocurre durante el día, lo que ocurre en las guardias, ¿no? Que progresivamente pues al principio uno tiene la sensación de que no necesita ayuda para todo, y es normal y es lógico, y con lo cual tiene mucho apoyo inicialmente, y progresivamente pues se da dando más cancha al residente para que vaya pues creciendo ¿no? Y tomando Bueno, sus decisiones, pero siempre con un apoyo detrás de hecho, del como adjunto. has dicho antes, ¿no? El R1 tiene una responsabilidad cero, como aquel que dice, porque siempre tiene que ir acompañado, sea en la especialidad que sea. En principio es lo que está establecido y lo que siempre se intenta desde el hospital, desde docencia, desde todo, que el R1, evidentemente que cada persona luego, ¿no? Es más independiente, más echado para adelante, ¿no? Más extrovertido, y entonces puede ir haciendo un poquito más de cosas o simplemente ir adquiriendo las responsabilidades según vaya encontrándose más cómodo, que esto es lo que nos ha pasado a todos a lo largo de los años. También tengo que decir que no sé si te pasó a ti también, Guillén, pero cuando llegas a R3 parece que lo sabes todo, y cuando llegas a R4 parece que se te ha olvidado todo. Sí, Cuando tienes que salir otra vez al mundo laboral, ¿no? Pero esto es exacto. algo que nos ha pasado a todos, así que la responsabilidad seguirá siendo en crescendo. Marina nos preguntaba que cuál es el nivel de participación en cirugía como en otros procedimientos más prácticos, en la consulta, hospitalización y demás. Yo creo que tanto esta como la participación en residentes de Marta de la pregunta, creo que os pueden contestar más los compañeros dependiendo de qué tipo de cirugía queráis hacer en la jornada de puertas abiertas. La responsabilidad es in crescendo, como íbamos diciendo, es decir, de R1 tendrás que tener un adjunto al lado, tanto en consultas como en urgencias como en cirugías, y de ahí ir aumentando tus responsabilidades, pero el número de cirugías y demás pues dependerá del servicio, y será mejor que lo traslademos a la semana que viene, a la jornada de puertas abiertas, al festival de puertas abiertas. Luego también nos preguntabais sobre el ambiente,
de cómo es el ambiente tanto entre residentes como con adjuntos, que esto es algo también que era muy preguntado, y la verdad es que el ambiente es muy bueno. Es verdad que entre residentes se organizan muchas cosas y cada uno pues se apunta pues a lo que le apetece o lo que quiere, pero siempre cada año se organizan sobre todo los resis pequeños, porque luego igual pasas a hacer, ¿no?, a medida que vas creciendo, más vida con tu servicio, ¿no?, y con tus QRs y adjuntos jóvenes de tu servicio, y cada uno va tomando su camino. Pero cuando los resis más pequeños pues organizan mucho pues casas de colonias o casas rurales, Quedadas, sí calzotadas, y sí esto es algo que cada año se organiza y la verdad es que el ambiente es muy bueno. una de las cosas buenas que tiene el hospital es que las 2 primeras semanas de incorporación al mismo hay una serie de cursos que son compartidos para todos los residentes, es decir, del ordenador, informática, SAP, de cómo informar a los pacientes, de RCP. Hay muchos cursos que son compartidos y entonces ya tienes el contacto con otros residentes de otras especialidades que te ayuda, pues a lo que dice Guillema, que luego ¿no?, se hacen ese grupo de WhatsApp, ahora que estamos, ¿no?, ese grupo de WhatsApp en el cual se van organizando diferentes actividades para correlacionarse y luego te vas la gente sigue quedando con sus QRs, pero sobre todo no tiendes a unirte más a los que van en tu instituto, tu servicio, con los que tienes más contacto y demás, pero bueno, que el grupo de residentes iniciales sigue estando. Y la relación con los adjuntos, pues esto es una gran familia, podríamos decir, hay de todo en la Viña del Señor, pero normalmente, normalmente la relación es buena, o sea, no es excepcional que haya algún caso que no puedas llevarte, no es como en tu familia, no te puedes llevar bien con todo el mundo, pero hay una relación profesional básica en la cual todo el mundo responde y se hace una estructura de cómo tiene que ser. Andrea ya va más hacia la docencia, sí, hay buena docencia en el hospital para los residentes y cómo se organizan las sesiones. Sí, la verdad es que hay dos tipos de sesiones, por así decirlo. Por un lado están las sesiones generales, que esto lo organiza más pues la comisión de docencia para todos los residentes, que esto se hace en una al mes. Y luego están las sesiones propiamente de servicio, que pueden ser tanto pues asistenciales como más docentes o más de investigación. La mayoría de servicios tienen los tres tipos. Y un poco la frecuencia y cantidad, esto os lo dirán en cada servicio en concreto, pero habitualmente, ¿no?, la mayoría de servicios suelen ser bastante proactivos en cuanto a hacer sesiones de los tres tipos. Entonces, pues yo creo que también es algo bueno y es algo con lo que se aprende preparando una sesión y presentándola ante los compañeros. Algunas son más en petit comité, otras son más con todo el servicio, pero yo creo que es algo bueno y se hace. Y en cuanto a frecuencia, pues también es variable. A veces pues te toca hacer una trimestral, a veces con menos frecuencia. Bueno, esto es un poco. Bueno, y que también te ayuda a hacer una participación en público. Al final te sientes mucho más tranquilo estando con las personas que conoces para hacer una sesión, que luego cuando lo tengas que llevar, asistencia, cursos, congresos, te ayuda esta participación a hablar en público, ¿no? Que es otra de las preguntas que también nos hacía Andrea, ¿no? De la participación en congresos y en cursos. Y se facilitan Exacto. cada una de las, yo creo que cada una de las especialidades tiene un número de congresos y cursos mínimo para que vaya cada uno de los residentes, el nacional, el europeo, siempre se facilitan los más importantes, y luego otra serie de cursos que se van generando. Hoy en día con los webinars y el COVID se ha establecido muchísimo el congreso online, pero cada vez más se está abriendo otra vez a la presencialidad y al poder contactar con otros especialistas de tu misma especialidad, de otros sectores, de otras comunidades que realmente siempre te, o de otros países, que realmente es donde aprendes no, de verdad, y entonces siempre se facilita esta asistencia. No sé si piensas igual, Guillermo. Sí, además la mayoría de sociedades y organizan cursos para residentes, donde además es una buena oportunidad para conocer al resto de residentes. Por ejemplo, en el caso de Digestivo, la sociedad catalana organiza una especie como de máster, posgrado, que hacemos a lo largo de la residencia y que nos apuntamos todos, y hace que nos conozcamos mucho todos los resis de Digestivo de Cataluña, los del mismo año. Y yo creo que este tipo de cursos en la mayoría de especialidades existen y se conocen bastante los residentes del mismo año de Cataluña. Luego hay también determinadas especialidades que necesitan exámenes específicos para formalizar esa especialidad a nivel europeo y también se facilita la participación y la realización de ese examen a nivel de mato, a nivel de medicina nuclear. Sé que hay diferentes especialistas que tienen como un examen especial si quisieran trabajar fuera de España y que también se les facilita el realizar este examen. Exacto.
Y como parte de Pablo nos pregunta cómo es la docencia por parte de los adjuntos, pues hacemos lo que podemos realmente. En el Hospital Clínic es un hospital universitario, tenemos estudiantes, tenemos residentes, tenemos rotantes externos, tenemos fellows y a todos ellos hay que hacerles una docencia. Entonces, evidente que se intenta hacer la mejor docencia, que hemos intentado cada vez mejorar en este aspecto. Yo creo que es algo que se ha ido mejorando en todas las especialidades en este aspecto, que cada vez somos más conscientes de lo que es formar bien a los residentes para que salgan del hospital bien formados, pero que también es algo proactivo por parte de por las dos partes. O sea, esto ya no es el cole, ya no es la universidad. Yo no te voy a dar una serie de apuntes para estudiar, sino que será algo proactivo de hasta dónde tienes que aportar tú en tu, ¿no? En tu docencia para que yo también hice algún feedback de realización de esta. Yo creo que es más o menos así, ¿no? Sí, además esto depende es muy personal, ¿no? Cada adjunto tiene su estilo. Hay algún adjunto pues más con un estilo más de profesor, otro pues con un estilo más pues en el que hay más feedback. Es un poco el estilo de cada uno, ¿no? Y luego en rotaciones e investigación, como hemos comentado, la investigación se fomenta, esto ya lo hemos dicho, y encima con el contrato fin de residencia ayudamos a que todo se cierre, ¿no? El periodo se cierre, la residencia, el doctorado, la investigación, todo acabe como en un círculo cerrado. El esquema estructurado de las rotaciones, yo creo que podéis acceder a él a través del enlace que se os ha puesto en Instagram y en las redes sociales, que se puede acceder a cada una de las especialidades. Hay un itinerario formativo que está basado en el BOE, o sea, lo que hacemos en el hospital está basado en el BOE, son rotaciones específicas del hospital, porque tenemos unas características que son específicas, por ejemplo, una UCI en determinados servicios que en otros hospitales no hay y demás, pero que realmente se puede acceder a través de ahí. Si tenéis alguna duda, también en la jornada de puertas abiertas podríamos realizarla. Y Anabel y Andrea nos preguntan si se favorecen las rotaciones externas, Sí, Guillem. no, la verdad es que la mayoría de servicios tienen incluido, lo veréis también en los itinerarios, un periodo de rotación externa que suele ser siempre de R mayor, ¿no? De R3 o de R4, sobre todo las de 5 años, pues más de R4. Y esto lo podéis también revisar en cuándo es y luego en las puertas abiertas podéis preguntar un poco a qué centro suelen ir los residentes que ya lo han hecho. Pero es algo que yo creo que es bueno, que es importante. Y que además se aprende, porque se aprende también viendo incluso algo que se hace en tu hospital, pero de otra forma distinta en otro hospital. O sea, que yo creo que es una experiencia positiva y una buena oportunidad. Sí, nosotros, por ejemplo, no tenemos oncología pediátrica, tienes que ir a hacer oncología pediátrica a otro centro, porque en el hospital no hay pediatría. Pero ya está establecida una rotación, pero si no quieres ir a ese centro con el que está establecido, se organiza una rotación a un centro externo donde más nos convenga para que se pueda ir, nacional o internacional. Esto ya es a valoración. Y por último, la logística. Yo le decía a Guillem que yo lo tuve fácil, porque yo no tenía problema para encontrar, pero que si hay problema para encontrar casa, pisos y hay que compartir y demás. Sí, esto es muy fácil porque yo no soy de Barcelona, yo tuve que alquilar un piso aquí y la verdad es que pensad que entráis muchísimos residentes de golpe, que muchísimos no son de Barcelona y van a tener que vivir de alquiler en algún piso aquí a Barcelona, y con lo cual es muchísima gente nueva de tu edad y que todos en la misma situación laboral buscando piso y es muy fácil encontrar compañeros, la verdad. Además, el Clínic tiene la suerte de que está situado en el centro de l'Eixample, en Barcelona, con lo cual la cantidad de pisos que hay en los alrededores para alquilar es muy grande Y la y la comunicación, ¿no? comunicación es muy buena. Entonces veréis que la mayoría de la gente va a trabajar pues en bici, porque hay muchísimo carril bici, o en bus o metro, porque el transporte público pues está muy bien conectado. Incluso muchos van andando porque están igual a 15 minutos del hospital y es un trayecto que se puede hacer. Entonces ya tenemos la parada del Andando. Metro Hospital Clinic, ¿no? Para eso. Exacto, ahí. No, y sobre todo lo que dices de bici, además la favorece la temperatura, ¿no? En cualquier Sí. ciudad puedes venir en bici todos los días a trabajar con la temperatura que hay en Barcelona, ¿no? Es una de las cosas que también se favorece. Y nos preguntaba Carolina, porque claro, en el Hospital Maternidad, que también es parte del Clinic, Maternidad y Seu Plató, si hay parking. Sabemos que hay parking, también hay parking cerca del hospital, que te hacen un convenio con el hospital para que te favorezca económicamente, pero al final no dejan de ser parkings, entonces hay que pagar, eso sí, Exacto. pero
que la posibilidad de transporte público es muy grande y amplia y no hay problema para poder acceder al hospital. Pero también hay mucha gente que viene en moto, ¿no? Porque en Barcelona También mucha gente es lo mismo. tiene moto y Es también más es muy, fácil, muy el fácil. movimiento con la moto es Sí, mucho, o con más bici es que... mucho más sencillo Exacto. que en coche. La verdad es que sí, lo ideal, transporte público, pero Transporte luego si no, bici, público, moto. exacto. No sé, yo creo que hemos contestado todas las preguntas que teníamos que habéis hecho llegar durante todo este periodo. Volveré a recordaros que la semana que viene, del 28 al 4 de abril, está la jornada de puertas abiertas. Meteros en el enlace para saber qué especialidades os gustan para acceder a la franja horaria, que dentro de esas especialidades os darán un contacto también por si queréis relacionaros directamente con alguno de los tutores especialistas, residentes, para ver el servicio y las instalaciones. Y no sé, Guillem, ¿alguna otra cosa para terminar? Bueno, y que os esperamos, si elegís la clínica, os esperamos y que seréis muy bienvenidos y que estaréis muy bien aquí.